Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares. Los saludo desde el corregimiento Los Medios, uno de nuestros corregimientos más extensos, con más veredas, bastantes pisos térmicos, mucha producción agrícola, variada por cierto. Y acompáñenme en esta aventura que tuvimos con la Oficina Local de Turismo, precisamente en el marco del Foro de Turismo 2022. Gracias por conectarse nuevamente con Lugares y bienvenidos a esta aventura. Venía diciendo, Los Medios es un corregimiento muy amplio, limita con el departamento de Caldas, municipio de Aguadas, y termina en el cañón del río Arma. Hoy estuvimos en Causal, en unos cultivos cafeteros. Aquí hay bastante variedad, pero hoy estuvimos en una especial visita precisamente a este espacio que se encarga de llenar muchas tazas de café. Ustedes pueden tomar la escalera en la plaza principal de lunes a sábado, dura más o menos 2 horas el recorrido hasta el punto en donde estamos y puede promediar el pasaje entre 7 y 9 mil pesos según donde te bajes. Acompáñame en esta travesía en escalera, que además sucedieron varias cosas. La naturaleza no nos deja avanzar, una sabia lección para quienes nos mantenemos de afán, pero lo logramos sortear y llegamos a Causal. Acompáñenme. Para hablar de Causal debemos primero mencionar el corregimiento Los Medios, uno de los 8 que tiene el municipio de Sonsón y el cual tiene el privilegio de tener territorio en zona fría, pero también en zona más cálida, lo que permite, entre otras cosas, gran variedad de economía agrícola. Mermelen, por favor. Miren bien al fondo hacia allá. Vean, ven ese piquito allá, como nublado, el Nevado del Ruiz, bien al fondo. El cañón del río Arma, majestuoso, da paso a los más lindos paisajes, determinados por la caída de la montaña y el cambio del clima. Thank you.
que también en ocasiones es inclemente y que genera imprevistos que hacen parte del viaje. Esta zona, conocida como el Aguacate, tiene un terreno inestable y este deslizamiento es común, por lo que permanece una máquina para solucionarlo y así darle paso a la movilidad de la comunidad. Los Órganos es una finca tradicional y su nombre lo debe a una historia de una presencia, quizás paranormal, que se manifestaba en una piedra detrás de la casa que en ese momento estaba en construcción. Allí se escuchaba como si estuvieran tocando un órgano. Es un punto de parada para los viajeros que van vereda abajo o que retornan al pueblo. Y allí puedes encontrar, entre otras cosas, delicioso chocolate hecho en leña, que por cierto solo cuesta 500 pesos. La piragua es otro sitio emblema. Este, ya situado en la vereda Causal, es un punto de encuentro, no solo para los propios del corregimiento, sino de muchos otros que vienen desde veredas lejanas para compartir en torno al fútbol, un espacio naturalmente hecho cancha. Parte del tramo debimos hacerlo a pie, permitiéndonos una contemplación más pausada del bello paisaje. Finalmente llegamos al vergel. La familia Arcila es una de las familias caficultoras de esta zona. Tiene además un café de calidad, café especial. Nosotros vinimos a tomar café, a saber cómo era el proceso para poder finalmente servir esa taza. Pero vinimos también a conocer un poco de la historia de Causal, cuáles son los lugares predilectos, cuál es la producción agrícola de esta zona, cuáles son esas historias por contar. Padre e hijo nos hablan un poco y te invitan, te antojan de venir a visitar estos hermosos parajes. Porque aquí estamos nosotros garantizando, si hacemos un buen trabajo, de que esta planta nos va a durar 20 años en producción, en tres ciclos. No es que los 20 años yo deje ese árbol y me va a quedar 20 años ahí, no. Son tres ciclos en donde cada 7 años yo lo que hago es una poda que se llama soca, la conocemos acá tradicionalmente, y a los 7 años vuelvo y soqueo. Cuando se cumplen el copo. Los 20, sí, se corta bajito, no, para que retoñe. Una poda para que retoñe. Ah, ya, queda un palito por ahí así. Eso, y retoña y sigue, sigues produciendo. 20 años ya tenemos que volver a tomar la decisión de volver a seleccionar semilla, volver a sembrar la chapola y volver a sembrar el lote. Mi nombre es Byron Arcila López, estamos aquí en nuestra agroempresa El Vergel.
soy caficultor de segunda generación, trabajando cafés especiales. Bueno, yo hace largo de 50 años estoy aquí, propiamente en esta vereda de Camonzal Abajo. ¿Qué falta por firmar? Antes de venirme por acá, yo viví en Arenillal. La tierra natal mía fue Arenillal, allá nací. Pero entonces hace largo de 50 años estoy acá, y propiamente aquí en esta finquita del Vergel, hace por ahí unos 40 o 42 años, que esta tierra la conseguí yo con mi propio sudor, con mis propias manos, y aquí nacieron mis hijos, y esta finquita es la que nos da para el sustento. Nosotros nos encontramos en este momento en Camonzal Abajo. Lo que yo he estudiado y lo que he escuchado de personas que están en el lugar ya hace muchos años es que en estos lugares se sembraba mucho la caña, creo que la caña brava. Es por esto que el lugar es conocido como Camonzal. Hay otra vereda que es el Llano Cañaveral, también porque habían unos cañaverales. Entonces creo que esa ha sido un poquito la historia de los nombres de las veredas. En el corregimiento de Los Medios prevalece mucho el cultivo de banano. Es una de las despensas agrícolas más grandes que tiene el municipio y por qué no el departamento. Hay árboles frutales, aguacate, naranjas. Y sí, nosotros más que todo vivimos es del café. Este café, para comercializarlo, hay que tenerlo en una humedad del 10 al 12%. Pero como lo vamos a sembrar para que germine, porque es una vida que hay acá, tiene que estar apenas sequito de agua para que esté vivo el embrión. ¿Cuál es el embrión del café? La almendrita. Yo creo que en todos los territorios es muy visto que ya las nuevas generaciones están migrando del campo, buscando nuevas oportunidades en las grandes ciudades. Ahorita con la experiencia de los cafés especiales, también de los diferentes productos que se sacan en la zona, es que hay muchos jóvenes que ya nos estamos empoderando y cada vez nos empoderamos más del territorio y de lo que hacemos. Es el claro ejemplo del café de especialidad, que hace 5 años que vinimos sembrando esta semilla en los jóvenes de mi generación y de las generaciones que vienen, y ya se está generando esa conciencia, se está viendo las ganas de los jóvenes de hacer las cosas de manera diferente en el procesamiento de café, porque esto es rentable y realmente cada finca es una empresa que la podemos dar a conocer a nivel mundial. Por aquí, por ejemplo, las personas que son amantes al fútbol, allí en la cancha de la Piragua, ahí se reúnen los jóvenes y hasta los viejos jugando. Es una experiencia muy enriquecedora. Realmente nosotros, desde la experiencia que tenemos como caficultores y más ahorita con el tema de café de especialidad, y contarle eso a visitantes como ustedes del foro de turismo, contarles cuál es el proceso desde la semilla hasta una taza final, y verlos a ustedes y a todos preguntando, enamorados, mejor dicho, muy resilientes a la información, eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción. Y creemos firmemente en que estos procesos los debemos seguir realizando aquí en la agroempresa y trayendo muchas más personas a que conozcan todo este mundo, porque es un mundo muy bonito, muy apasionante, y nosotros desde la experiencia, desde lo que podemos compartir, estamos ahí para todos. No, pues que nosotros nos sentimos muy felices, muy halagados con la presencia de todos ustedes, y esperamos pues que no sea la primera vez, sino que se siga repitiendo. Y aquí en nuestra finquita, que es pequeña, pero con mucho amor, la tienen a disposición. Después de 60 días que comienza a pullar, como le dice mi papá, ya podemos ver que de esta semilla nace esta... Exacto. Y se siembra así paradito en la semilla. Nace este... Sí, claro. Chapola. Uh-huh. Chapola le decimos acá cotidianamente. Ah, tiene 10 palitos en la mano. Sí, eso.
Esto lo hacemos con 1000, 2000 árboles que vayamos a sembrar en el lote. Que es cierto es que no puede quedar muy apretada esa matita, encontrarla en la tierra. Que no va a quedar torcido el nabo, es lo más importante. No. ¿Cierto? Que no quede torcido el nabo. ¿Cuál es el nabo? La raíz. Allá. Sí, ese es el nabito. El corregimiento de Los Medios es muy atractivo por lo que les contaba de que es una despensa agrícola. Podemos encontrar todo tipo de cultivos, desde la zona fría hasta la zona más cálida del corregimiento. Podemos encontrar guanábana, todo tipo de cítricos, café, caña, aguacate y todos esos productos con una calidad insuperable. Pero aparte de eso, tenemos unos paisajes espectaculares, tenemos un territorio espectacular, familias que somos muy humildes y recibimos a todas las personas de buena manera. Y los invitamos a que hagan parte de este recorrido, no solamente acá en el corregimiento de Los Medios, sino que conozcamos todas las veredas del municipio, porque en cada una hay un tesoro escondido y un lugar muy espectacular por conocer. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Lugares. Como ven, unos parajes maravillosos que merecen ser visitados, una tierra caficultora, pero también que tiene otro tipo de economía. Agradecemos a la Oficina Local de Turismo por habernos invitado, por hacer partícipe a Lugares de sus recorridos, también a la familia Arcila por acogernos en su casa y a los acompañantes que estuvieron en este recorrido. También muchas gracias por los aprendizajes. Yo me despido, soy Luis Arbeláez. Recuerden seguir nuestra cuenta de YouTube, Lugares Sonzón TV. Denle click a la campanita para que activen las notificaciones. También estamos en Instagram como Lugares Sonzón TV. Y no se les olvide los recorridos. Luisa, periodista nativa en Relief, para que ustedes tengan esos mapas y no se pierdan. Nos vemos nuevamente en 8 días para que sigamos recorriendo el municipio de Sonzón y sus alrededores. ¡Chao!